Hola Santi Roca. Hola Rodríguez. Bueno, comenzamos con baloncesto. Ha comenzado la temporada con buen pie para el Basket Gandía y además con victoria 83-60 contra el Cartagena. Muy bien, ha sido la noticia positiva del fin de semana, ya que los del fútbol no han ganado, pues el debut del equipo de baloncesto, fijaros, con ese nuevo equipaje, ha sido la gran noticia, la noticia alegre del fin de semana. Muy contentos estamos, muy contentos te veo. Todo el mundo, hasta Quique Peiró, el técnico del Basket Gandía, Guille Guiter, que se convirtió en el jugador más valorado del partido, el MVP con 28 de valoración. 9 rebotes, también. También con 24 puntos, el hispano-brasileño que volvió a estar a un nivel muy bueno y creo que, ¿recuerda el año pasado cuando teníamos a Guiterer en el equipo que se hablaba de la mejor pareja de pivots del campeonato? Y este año pues ha comenzado igual, marcando su zona, marcando ahí su territorio, el pívot del Basket Gandía, y lo cierto es que su participación fue determinante para conseguir esta primera victoria que permite también al nuevo club, recordemos que estamos hablando de un nuevo club, aunque la gente vaya al pabellón y vea prácticamente todo igual o parecido, insisto en esa... ¿Te gusta el equipaje? Me gusta el equipaje así negro con un color moradito de fondo para no perder la tradición de Gandía. Tiene un rollo Inter de Milán, ¿sí o no? Tiene un rollo Inter de Milán, me gusta el equipaje, nos gusta el equipaje. Y nos gusta también esa victoria y esa actuación, también con 12 puntos de Camarena, con 10 puntos de Carlos Gil, la gran revelación de la temporada anterior, que este año ya es una promesa. Y un partido donde el Basket Gandía dominó de principio a fin, de hecho la clave estuvo en el segundo cuarto con ese parcial de 27-10, que ya marcó las diferencias hasta la recta final del partido el conjunto de Quíqueros. Por cierto, estamos preocupados de nuestro asturiano, Javi Rodríguez, que iba a ser el hombre del día hoy aquí en Deportes con R. ¿Qué le ha pasado, Roca? No es una cosa de risa. Ayer le metieron un viaje en el coche y hoy le hemos pedido las imágenes porque hizo de policía yendo detrás de quien le dio... Por cierto, si alguien nos está viendo y ayer hizo la burrada de darle un golpe a un coche y no pararse a hacer el atestado, sepáis que Javi Rodríguez os está buscando. Bueno, pues a ver si se soluciona y puede localizar a estos energúmenos, ¿no? Por decir algo, después de lo que le han hecho al coche. Vamos a pasar de página y hablamos de fútbol. La verdad es que ha sido un fin de semana para olvidar. Ha perdido el Club de Fútbol Gandía, el Playas. Por cierto, y perdona, sí. Rodríguez con un... Javi Rodríguez, sí. Con R de Deportes con R, va con un collarín. Va a ser duda para el próximo fin de semana. Así que nos preocupamos por Javi Rodríguez porque el Basket Gandía juega precisamente en la localidad de Alginet, donde está Shane Miller. Muy bien. Bueno, y hablando de Alginet, fue el rival de ayer del Club de Fútbol Gandía que en el último suspiro en el 94 perdió el equipo de Rafa Gomar en un encuentro donde jugó con un hombre menos a raíz de la expulsión de Víctor en el 30 y fue una pena porque el Gandía con 10 estuvo mucho más mejor. Sigue sin ganar el equipo de Rafa Gomar, 3 empates, 3 derrotas. Está dentro, podríamos decir, de los cálculos en este principio de temporada. Por cierto, ayer muy poquita gente en el estadio Guillermo Lagüe. Podéis contar las sillas y podéis contar los aficionados. Una pena. La verdad es que el tema del fútbol de la ciudad está ahora mismo de los primeros equipos de capa caída. Bueno, pues fíjate, ahí estamos viendo a David Pomar, porque ayer es la primera vez que jugó en lo que vamos de temporada como local, aquí en el Guillermo Laue, de la generación de los Pomar, hermano de Eloy, del Domingo Pomar, y ayer tuvo sus primeros minutos porque se lesionó el primer partido fuera de casa. Tenemos a los dos, ahí está, el gran Domingo Pomar y a su vástago debutando en el Gandía. Ya puede decir que sus dos hijos han jugado en el primer equipo del Gandía. La verdad es que es una muy buena noticia. Domingo Pomar, que fue capitán, gran capitán del Club de Fútbol Gandía en la década de los 80 y que ha visto como primero Eloy y después su segundo hijo, pues conseguían vestir esa camiseta que él lució durante tantas temporadas. Bueno, pues el Gandía se mantiene con 3 puntos y el próximo partido será en casa del Pego. Y otro que nos preocupa es el Playas de Gandía. Ojito con la nueva derrota del equipo de Chesa, esta vez contra el filial del Alcoyano. Preocupa y mucho, porque ya no es una broma, es una nueva derrota, en este caso ante un filial y además de forma también dolorosa. No está cumpliendo ni mucho menos las expectativas el equipo de Chesa. Yo no sé hasta dónde van a esperar para hacer cambios, ¿no? Este equipo necesita refuerzos, lo venimos diciendo desde el principio. Lo que ocurre es que da la sensación de que estos rumores sobre la creación de un nuevo club la próxima temporada
han hecho que bajen el pistón, se han relajado todos y a quien han dejado ahí un poquito en la estacada es a Chesa, que ya te digo yo, porque es ley del fútbol, que al final será quien acabe pagando los platos rotos. Bueno, ¿y qué le pasó al Playas de Gandía contra el filial de Alcoyano? Hemos hablado con Ando Escrivá, que es el segundo técnico del Playas de Gandía. La verdad que es un poco difícil de explicar, porque tuvimos el partido en todo momento en nuestras manos y nada, como la dinámica de todas las jornadas, tuvimos mala suerte, fallamos ocasiones delante del portero, creo que contamos 4 unos contra unos, tiros de fuera del área y ellos simplemente llegaron una vez, un penalti y luego un error entre la defensa, un malentendido, pues nos metieron el segundo gol. La verdad es que a los jugadores pues no les podemos decir nada, porque el esfuerzo y la intensidad que pusieron durante todo el partido, la verdad es que fue digna de ver. Bueno, pues seguiremos con la actualidad del Playas durante la semana. Por cierto, el fin de semana hay un equipo de la comarca que destaca y ese es el equipo del Grau. Sí, no es sorpresa. Tienen la base de la temporada anterior, tienen el mismo entrenador, tienen los mismos jugadores y tiene un tipo que es Kiko Lacasa, que ya saben nuestros espectadores que ha jugado en segunda división con el Alavés y que en primera regional se sale de madre. El amigo de Melendi ayer volvió a marcar un gol. Ojo, porque Kiko va a volver a estar, si nadie me dice lo contrario, en el equipo de la semana que presentamos todos los martes en Deportes con R. ¿Sí? Kiko titular. Porque hemos jugado además ayer contra la Altea. Eso es. Kiko en el 11 titular. Por cierto, Kiko, te leemos en el Facebook las parrafadas futboleras que escribes. Un poquito de síntesis. Y José Parets, el autor de otro de los goles, probablemente también el jurado del equipo de la semana lo incluya mañana en el 11 titular. Porque aquí no medimos categorías, sino el rendimiento del equipo. Va líder el Portuarios y esperemos que siga así. Bueno, y nos quedamos en el Grau, nos vamos al puerto. Este fin de semana hemos tenido el trofeo de Vela, Fira y Festes. Y este fin de semana, de Fira y Festes de Vela, donde han arrasado nuestros regatistas del club gandiense. Y hemos estado. Y además estamos muy contentos porque estamos luchando y peleando por tener imágenes de todos los eventos. Y fijaros estas madre imágenes mía, que nos sirven desde el club náutico. En primera línea, nada de ver la regata desde la playa o desde el puerto, que muchas veces decís, sí, están de regata, ¿dónde están? Ahí están los jueces ahora mismo. Dice, allá en el fondo, ¿ves las velitas? Pues no, nosotros los servimos aquí. ¿Qué pasa cuando hacen una regata? Pues pasa esto. 200 embarcaciones, ¿tú sabes lo que es cuidar a 200 niños dentro del agua que no se te caiga ninguno ahí? Madre pues mía. Meterse ahí en la barquita, a dar su vueltecita y a ver quién llega primero. Alguna medusita por aquí, alguna historia por allá, pero lo importante es, primero, participar, colega. Segundo, que no se hunda ninguna barquita. Y tercero, que consigan llevarse el triunfo. Y ganaron prácticamente todos. Bueno, nos han dicho que no ha salido ninguna sirena este fin de semana. En cualquier caso, Agustín Valls, el director deportivo del club, nos hablaba precisamente del éxito local. Hemos hecho oro los gandienses en todas las categorías, había tres categorías, Optimis A, Optimis B y luego la SER 4.7, es un barco un poquito más grande. Y en las tres categorías pues han copado el podio los gandienses. Por ejemplo, en la SER 4.7 fue Sheila Martínez la que se llevó el oro, el náutico de Gandía. Luego tuvimos a Fernando Fuster en Optimis B. Y en Optimis A se lo llevó Nicolás Merit, gandiense y ahora mismo corriendo por el náutico de Javea. O sea que vamos, un exitazo. Hemos vuelto a rozar los 200 participantes entre las tres categorías. Por suerte pudimos competir los dos días de competición. Tuvimos condiciones, aunque fue un poquito complicado, muchas horas en el agua y bastante mar de fondo, con un viento muy suave, lo cual siempre ayuda a que los chavales se mareen un poquito. Pero por suerte pudimos hacer 5 mangas para Optimis A y 4 mangas para Optimis B y la SER 4.7. O sea que muy contentos, la verdad. Bueno, y además este fin de semana se celebra el trofeo Ciudad de Gandía de cruceros, que también va a haber un gran nivel este fin de semana en aguas de Gandía. Eso es. Tenía razón para estar optimista el director del náutico con esos resultados. Bueno, nosotros nos vamos así de optimistas. Mañana volvemos con más deporte aquí en Tele7 Safor. Deportes con R. Adiós. Adiós.